Estamos en esta mañana con la directora y doctora Mirna Rebotaro, que bueno, muy amablemente nos ha permitido conversar con ella un poquito en este último día del año. Queremos que nos digas si tuvieras que hacer un balance del 2020 o tal vez decir, bueno, ¿qué es lo positivo? A pesar de todo, lo positivo de este año, ¿qué podrías rescatar? Bueno, creo que muchas cosas. Siempre soy positiva. Y trato de serlo porque me parece que es lo que nos permite, que nos permite seguir y ir hacia objetivos, ¿no? En este caso, comunes a toda la población. Bueno, en lo que respecta a este año tan difícil, yo creo que lo positivo es que nuestro país, nuestro sistema de salud no colapsó a pesar de todo lo negativo que ha traído esta pandemia. Creo que se ha fortalecido y eso se ha visto mucho internamente, por ahí tanto la gente no lo pudo ver, pero en pequeñas cosas, ¿no? Un ejemplo es era muy difícil en otros tiempos relacionarse con, por ahí, sectores de la salud de los partidos de alrededor, por ejemplo. Era muy difícil que Arrecife, que Roja, que me reciba un paciente, que sí, que no, que es tuyo, que arreglate, que era así. Y la verdad que con todo esto se ha generado una comunión, ¿no? Que también, bueno, tiene que ver con las directivas de la región sanitaria, donde todos hemos sido uno, ayudándonos, estando en contacto, sobre todo teniendo tanta relación a través de, por ejemplo, las fábricas, los empleados que compartimos con el partido de Pergamino, con Rojas, con Carmen de Areco, y hemos podido interactuar y ayudarnos, y eso me parece que es sumamente positivo para la salud y para la política sanitaria. Creo que se ha reforzado el sistema de salud en muchos aspectos y creo que genera la gran preocupación y más que preocupación, yo quiero que sea una ocupación que implique el cambio en el sistema de salud, ¿no? Una de las cosas que más vimos es, bueno, no alcanzan los enfermeros, no alcanzan los médicos, no alcanzan los kinesiólogos, no alcanzan los técnicos de rayos, no alcanzan. Digamos, la verdad es que nos hemos dado cuenta de que el recurso humano falta, de que el recurso humano tiene, digamos, algunos déficits y eso es malo, no, es bueno, porque es lo que me permite verlo y lo que me permite decir, bueno, de esto también me tengo que ocupar. Así que por supuesto me saco el sombrero por cada uno de las personas de nuestro sistema de salud. Yo creo que eso es muy bueno. La gente ha estado muy cerca de la salud y tan cerca que, nada, una anécdota, ¿no? Yo tengo hijas adolescentes y la más grande terminó su escuela secundaria y tiene muchos compañeros que van a estudiar medicina. Antes no se veía eso, ¿sí? La gente se ha acercado a la salud, se ha acercado a la salud hasta del conocimiento. La gente estudia, lee, pregunta, decide en salud, cosa que no se veía hace tiempo. Creo que son todas cosas positivas y seguramente me olvido de un montón, pero que a mí me llaman la atención. Bueno, eso es muy interesante lo que dijo, ¿no? Que la gente se acercó más a la salud y que gente que tal vez tiene la posibilidad o está en un momento de su vida donde puede decidir si quiere o no hacer algo con su vida, digo, en términos de estudio, ¿no? Y que hayan elegido la medicina. Eso es interesante porque bueno, tal vez abrió esta situación una curiosidad que antes no existía. Totalmente. Totalmente porque, bueno, es como que el recurso que había alcanzaba, parecía que no hacía falta nada, nada más. Y bueno, esta pandemia vino a ponerlo en evidencia y vuelve a generar
una visión. Hoy en día uno lo que percibe es que la elección, ¿no?, de una carrera, de un oficio, ¿sí?, siempre está motivado, siempre no, pero bueno, lo que uno ve es que muchas veces está motivado por la cuestión económica, ¿no? Decir, bueno, yo tengo que elegir algo que me dé rédito, que me dé dinero, porque yo quiero una vida de determinada manera, ¿no? Un poco lo que genera el capitalismo, ¿no? Y bueno, y hay como oficios, especialidades, subespecialidades que se van dejando de lado hasta que se demuestra, uy, mirá lo que falta. Y también le demuestra a nuestras autoridades, ¿no? Mirá, de esto no te ocupaste, o mirá en qué nivel está, o cómo estás tratando a este profesional o a este empleado, cómo lo estás remunerando, pudo poner, ¿no?, la vista en eso que está calladito, que siempre está funcionando, que siempre está al servicio, porque un poco el personal de salud tiene esa cosa, ¿no?, de decir, y lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Pero bueno, poner la vista en las condiciones de trabajo, en las condiciones, digamos, en la remuneración de esas personas, ¿no? Han muerto un montón de compañeros de trabajo. O sea, a ese punto llegamos, ¿no? Como lo hace un bombero, como lo hace un policía, ¿no? Como lo hacen estas fuerzas esenciales de nuestro país. Así que yo creo que, digamos, esas son las cosas que nos permiten poner el ojo, porque según mucha gente va a haber más pandemias, así que yo espero que no me toque otra. Lo único que digo. Totalmente, totalmente. Y algo que, de todo lo que ha pasado, si usted mira para atrás en este año, dice, bueno, ¿qué fue lo que más la cansó? Porque seguramente las horas de trabajo, bueno, son difíciles, no han tenido vacaciones, no han tenido días francos, han tenido que estar al servicio 24/7, pero seguramente hay algo que, bueno, si esto realmente no quiero volver a pasarlo. Bueno, la verdad que te diría que puntualmente no tengo cosas que no hubiera querido pasar, porque yo siempre digo que lo que uno pasa es la experiencia, ¿no? Y a mí la experiencia me permite construir para adelante. Por ahí lo que uno, si me retrotraigo al interior, es lo que no querría volver a pasar es, qué sé yo, nada, los malestares personales dentro de la familia, porque uno no está, porque uno está atendiendo al otro, porque eso nos genera conflictos a nosotros, ¿no? Con nuestra familia. Es eso, porque es lo que más me duele. Y después creo que nada más. O sea que vendría más decir nada con respecto a lo profesional y a la pandemia en sí, o a la situación que uno puede vivir más o menos agradable dentro del hospital, ¿no?, considerando el contexto, pero sí es más bien personal, digamos, más bien de familia suya. Sí, es una cuestión personal. Lo otro, lo que uno vive en el trabajo, es parte del trabajo, ¿no? Y bueno, y situaciones más, situaciones menos, uno lo que no quiere vivir, nada, por decir de alguna manera, uno no quiere tener, por ejemplo, guardias de pediatría sin cubrir, no tener profesionales para cubrir esas emergencias, ¿no? Creo que eso es uno de los problemas que tiene no solo Salto, lo tiene la provincia. Por eso digo, viste, faltan profesionales, faltan pediatras. Cuando los estudiantes de medicina terminan su carrera, en general uno decide, bueno, cuál es la rama de la medicina que va a profesar o que se va a especializar. Y en un momento había mucha predilección por las especialidades clínicas, ¿no? La pediatría, la clínica médica, la medicina familiar,
el médico generalista. Y llegó el momento en que no pasa eso. Hoy en día los chicos, le digo yo, se reciben, terminan su carrera y ¿qué eligen? Y no, voy a elegir una especialidad que me dé un buen pasar económico, menos horas de trabajo y mayor tranquilidad, ¿no? ¿Y por qué? Y porque la verdad es que las especialidades clínicas son la hermana pobre, digo yo, de la medicina. Son muy duras físicamente porque en general implica tener guardias de 24 horas. Hoy es impensable que una persona esté 24 horas trabajando. Decime, ¿en dónde? Y nosotros todavía en nuestro sistema lo tenemos que seguir generando porque no tenemos otra. ¿Sí? Porque en una población como Salto, donde de los 14 médicos clínicos que yo tengo que tener de guardia en la semana, solo tengo dos de Salto y los demás son de afuera, ¿cómo puedo hacer para que alguien venga a 12 horas, 6 horas, un pedacito de la guardia cada uno? Como si yo fuera a hacer mi consultorio, ¿no? 6 horas de consultorio, bueno, voy y hago 6 horas de guardia. Sería lo ideal, pero no se puede porque la gente viaja. Entonces, bueno, todas esas cosas son las cosas que yo veo como disparadores a mejorar. Y en Salto no hay más médicos. Y muchos somos grandes. Y la verdad es que a veces no nos da, por ahí me van a criticar con esto, pero ya no nos da ni el físico ni la cabeza para estar 24 horas arriba, despierto, decidiendo sobre una persona. A veces sin haber dormido. Entonces, bueno, hay bastante por cambiar. Y justamente esas son las cosas que le gustaría cambiar para el 2021, por ejemplo, ¿cuáles son sus deseos para el 2021? Con respecto a salud, yo creo que una de las cosas que hace muy poquito hubo la primera reunión de consejo de región, donde todos los secretarios de salud, algunos directores de la región sanitaria nos reunimos. Y bueno, justamente eso fue lo que una de las cosas que yo planteé, ¿no? Hay muchísimas cosas que se lograron este año, pero una cosa que hay que ocuparse es del recurso. Tenemos que empezar a generar un recurso humano que no existe, que no está y que esta pandemia no lo pudo generar, porque todo necesita preparación, hay que preparar a la gente, al profesional o al técnico, para justamente poder modificar nuestras condiciones de trabajo, que ya vuelvo a decir, a veces no son tanto monetarias, sino las condiciones. Tener la posibilidad de decir, no, si yo tengo que trabajar 24 horas, trabajo 4 bloques de 6, ¿sí? No 24 seguidas. Entonces, bueno, hay que prepararse para ese cambio. Y me parece que esas son, en parte, las cosas que uno para el 2021, en realidad estos son cambios que van a llevar años. Años, porque tiene que empezar de arriba para abajo. Me haces acordar al sistema educativo, que también sufrió una modificación importante y, ¿no? y bueno, quiere como implementar algunas cosas que pasaron en el 2020, las quiere implementar para el resto de la educación, ¿no? Y vos como que decís lo mismo, obviamente en otro marco. Bueno, por último, la doctora se vacunó. Quiero que me cuente un poco cómo está, cómo estuvo después de la vacuna, si le generó algo, si no generó nada, físicamente hablando, obvio. Bueno, en realidad lo que me generó fue el día que me vacuné a la tardecita anoche, un poco de dolor articular, dolor muscular y dolor de cabeza. Al día siguiente, a la mañana, tuve una febrícula, 37.1, con los mismos síntomas, dolor muscular, dolor de cabeza, que bueno, con ibuprofeno pasó. Eso me duró más o menos unas 24 horas, pero que no me impidió seguir haciendo mis cosas, ni mi vida, ni mi trabajo. Y hoy estoy perfecta, yo me vacuné antes de ayer. Lo mismo que me produjo las primeras vacunas antigripales. Los primeros 3 años me produjo eso y después ya nunca más tuve esos síntomas. ¿Esto qué significa? La persona que se vacuna, por ejemplo,
¿No se puede contagiar? ¿Está garantizado que no se va a contagiar? Bueno, no. Eso no es la característica de una vacuna. Primero que la vacuna tiene un tiempo de acción, ¿no? Que yo me vacuno y hay un tiempo en el que voy a generar anticuerpos protectores. En este caso, digamos, los anticuerpos se generan después de por lo menos 10 días o 15 días de la segunda dosis. Uno logra alcanzar la cantidad de anticuerpos que, con lo que se dice, bueno, la vacuna es efectiva en un 90%. Ninguna vacuna es efectiva en 100%, ninguna, de todas las que nos ponemos, ¿sí? Así que no evita que nos enfermemos. Sí evita la enfermedad grave, porque ya nos agarra con defensa, por supuesto. Obviamente evita el contagio, sí nos prepara para evitar contagiarnos. No solo contagiarnos, sino seguir contagiándonos. Si el virus no puede replicar en mí, no va a replicar en ninguno de los que están alrededor mío. Ese es el fundamento de usar una vacuna. Las vacunas no son tratamientos, sino que son tratamientos preventivos. Esto es prevenir, no es el tratamiento de la enfermedad. ¿Hay posibilidades en un tiempo cercano de una segunda dosis? Sí, la debe haber, y de hecho es lo que ha garantizado la nación y la provincia, ¿no? La vacunación completa, la primera dosis, la segunda dosis a los 21 días, ¿no? Porque tampoco uno puede vacunarse cuando quiere. De hecho, cuando uno va al vacunatorio, viste, la vacunadora te dice, bueno, tal fecha tenés que venir, tal vacuna te la podés poner con tal otra. Digamos, eso siempre se ha respetado a rajatabla. ¿Todos los que se vacunaron en nuestra ciudad estuvieron de acuerdo con la vacuna? Digo, ¿nadie dijo, no, yo prefiero no vacunarme? Todos los que se vacunaron estaban de acuerdo porque la vacuna es voluntaria, ¿sí? Si preguntas si hubo gente que no se vacunó, sí, hay gente que no se quiere vacunar. Hay gente que prefiere esperar a ver cómo se desarrolla esto. En esta primera etapa se está vacunando al personal de salud. Bueno, hay personal de salud que no se quiso vacunar, sí, es así. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Esperemos que los cambios para mejor que plantea se puedan cumplir. Sabemos que son muy necesarios y es verdad que nadie puede trabajar 24 horas seguidas. Así que, bueno, esperemos que realmente todos estos cambios positivos para el sistema de salud se puedan cumplir y que, bueno, que tengamos realmente un buen 2021. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por permitirme, digamos, expresar un poco del pensamiento fuera de otra faceta, ¿no? Donde uno está diciendo, bueno, cómo estamos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, digamos, más desde lo personal, que siempre es bueno, ¿no? Que los demás vean que uno también es persona, que uno también tiene conflictos, digamos que no todo es como se ve, ¿no? Y que uno piensa siempre, por lo menos en mi caso, en mejorar, en ir para adelante, en ir juntos. A mí eso es lo que me moviliza, el ir juntos, ¿sí? Sola no tiene mucho sentido para mí, ¿eh? Y lo digo desde lo familiar y desde la amistad, desde lo laboral. Vamos juntos, que juntos somos mejores, hacemos mejor. Gracias a ustedes.